Equipamiento, sobre todo a través de la dirección de vigilancia, se recibió para el personal de blanco lo que es las mascarillas quirúrgicas, también en lo que son estos otros protectores de N95 que van a ayudar de cierta manera a la protección, sobre todo en lo que es tema de hisopados que estábamos viendo para redirigir a toda la región. Una cantidad interesante que nos va a ayudar a, digamos, a esta semana tener bien protegida a los personales, recordando siempre que a través de insumos estratégicos son insumos que mes a mes, de manera importante, hay una demanda de los mismos. Ahora, hay una nueva infraestructura ahí justamente de insumos estratégicos al lado de la séptima región, ya está habilitado, ¿cuándo se va a habilitar? ¿De qué se va a tratar? Sí, es una obra que está prácticamente culminada, es una obra que será entregada por la gobernación de Itapúa, que va a ayudar mucho a lo que es un depósito de insumos. De repente estábamos careciendo ya de dónde resguardar la mayor cantidad de insumos que uno va recibiendo para la región, ¿verdad? Lo que es país regional también, tener unas instalaciones más adecuadas para lo que es el manejo de los biológicos, y también se va a sumar un área para finalmente la llegada de estos refrigeradores que van a ser aportados por la UNICEF, de los cuales uno de ellos es para Itapúa. Entonces, viendo todo eso, son proyectos que del año pasado ya estábamos viendo y ahora van a culminar y van a ayudar a que la salud mejore de a poquito en nuestro departamento.